Muy buenos días con todos. ¿Cuándo es exactamente el año nuevo chino? Antes de darte la respuesta, y si no tienes mucho tiempo, es desde 21 hasta 27, pero quiero que entiendas algo. Yo me encuentro ahora mismo en la universidad no estoy cursando mi maestría dentro de China. Y si ves este video en el 2025, estaré, dictando un, estaré cursando un doctorado o sin un PhD, algo porque aparte de trabajar en China o emprender, me gusta siempre seguir capacitándome. Y así como desde mi punto de vista, algo que yo he aprendido en la universidad, desde la Universidad de Perú, la universidad aquí en China, muchos profesores, científicos de todo el mundo, cualquier persona académica te va a decir: una cosa es tu opinión, lo que tú crees, y otra cosa son los hechos, lo que en inglés se conoce como facts, lo que es verdad, lo que es irrefutable, porque es algo que está ya predeterminado. Una cosa es lo que muchas personas tienen, o la opinión que muchas personas tienen de cuándo es el año nuevo chino, lo cual se respeta porque es su opinión, y otra cosa son los hechos que el Partido Popular Chino, el partido que gobierna prácticamente dentro de China las últimas tres décadas, ha dado la información oficial de cuándo son las fechas y todos en China respetan esas fechas. Esos son los hechos. China es muy diferente a Latinoamérica. En Latinoamérica estamos viviendo mucha inestabilidad política, mucha inestabilidad económica para variar. Sin embargo, China trabaja de una manera diferente y en China lo que dice el gobierno, la mayoría, si no son todos los chinos, escuchan y cumplen. Y este año es desde el 21 de enero del 2023 hasta el 27 y el 28, 29 que cae el sábado y domingo, todos trabajan. Incluso está dentro del decreto oficial, se dice que el 28 y el 29 se tiene que trabajar. Solo están dando siete días de feriados este año para que tengan en consideración. Ahora, yo me encuentro ahora en la universidad en China, todo el dueño, el sueño de todos los chinos dentro de China es tener una carrera universitaria, es la, la educación en la mayoría de lugares, si no son todos los lugares, es gratuita dentro de China. Así que muchas personas dentro de China continental tienen el anhelo, el sueño de estudiar. Incluso si vas al campo, hay centros gratuitos para estudiar, das tu examen, puedes venir a la ciudad a seguir estudiando y todos los chinos quieren seguir estudiando para trabajar en una empresa estable. Pero el sueño de todo el chino, como le he dicho, China es un país comunista con características chinas. Querramos o no, la política hasta cierto punto dentro de China y en todo el mundo afecta al tema de negocios, afecta al tema de comercio exterior que pertenecen las importaciones. Entonces, dentro de China continental, todos los chinos quieren trabajar, todos los chinos quieren estudiar, quieren seguir subiendo académicamente para algún punto, cuando tengan las notas indicadas, poder aplicar para el Partido Popular Chino y poder trabajar en una empresa estatal. Es el sueño de todo chino. Sin embargo, hay chinos que no logran tener las notas, no logran tener eh, esas, esa, ser sobresalientes académicamente. Entonces, ellos únicamente tienen la opción. De repente trabajar para empresas públicas o en otros casos también emprender. El emprendimiento en China es visto de una manera totalmente diferente a como lo vemos en Latinoamérica. El joven promedio dentro de China continental no quiere emprender, no quiere hacer negocio, no quiere ser su propio jefe, quiere una estabilidad económica y quien le ofrece actualmente esa estabilidad económica es el gobierno chino y trabajar por una empresa estatal. Y muchas empresas grandes que tienen fondos privados también tienen capital público dentro de China. Es lo que pasa dentro de China. Entonces, todo chino dentro de China quiere trabajar. Para o con el Estado, porque les ofrece mayor estabilidad económica. ¿Y quiénes hacen empresa? La verdad es que dentro de China son las, las personas que de repente no tienen la educación suficiente o que no han tenido el grado de instrucción. No estoy hablando de un Jack Ma, como ustedes lo conocen, o Mao Ying, Yin, como se conoce dentro de China. Que es el, el dueño el fundador de Alibaba, que su, su situación es muy diferente. Sin embargo, dentro de China quiero que entiendas que las personas más sobresalientes, más académicas, más inteligentes, los Larry Page, los Sergey Brin, que son los fundadores de Google, el Elon Musk dentro de China, las personas más capacitadas actualmente están trabajando con el Estado dentro de China. Esa es la realidad, son los hechos, no es mi opinión. Entonces, ¿quiénes hacen empresa? Lamentablemente dentro de China el tema, el tema de las fábricas y la exportación no es una prioridad para el gobierno este 2023. El pasado 18 y 19 de diciembre del año pasado se realizó dentro de China la reunión para ver la reunión de trabajo y economía del 2023 y no se habló casi nada del comercio exterior ni de las exportaciones. China se va a centrar este año enteramente en un comercio local. Doméstico, en general fuentes de trabajo, de inversión, por eso yo siempre digo, 2023 con China, ¿qué tiene que ser? Estudios, inversión y trabajo. Son las tres grandes oportunidades. Si tú vas de la mano de las medidas que tiene el gobierno chino, China te va a dar muchas oportunidades. Pero si quieres nadar contra la corriente, seguir ensimismado en hacer el tema de negocios de empresa, vas a trabajar no tanto con los planes que el gobierno tiene este año, sino vas a trabajar con el sector de fábricas y muchos fabricantes tienen la informalidad y cuando trabajan un mercado latinoamericano que es muy informal, más del 80% de pymes y pequeñas empresas en Latinoamérica son informales, con un mercado también informal se podría decir dentro de China que son fabricantes que tienen muchas buenas intenciones, pero no tienen estudios superiores, no son académicamente tan sobresalientes, pasa lo que pasa a muchas personas que dicen He hecho mi catización Miguel y me han dicho que va a que desde el 13 hasta la segunda semana de febrero no va a trabajar. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Realmente estás trabajando con una persona profesional? ¿Hasta qué punto prioriza tu pedido, te da respeto empresarial y realmente es un profesional en lo que hace? No tiene nada de malo con muchos empresarios dentro de China que empalman esa semana, que este año va a ser de 21 hasta el 27, se da una semana más, empiezan el 13. No hay ningún problema. El problema está cuando no son honestos. Cuando te dicen el año nuevo o yo voy a parar desde el 13 hasta la primera semana de enero por el año nuevo, te hago una excusa así. No, que el año nuevo que todo ha parado, cuando son únicamente siete días. Es muy diferente que una persona profesional que toma vacaciones te va a decir: desde el 13 al 21 tengo mis vacaciones y desde el 21 hasta el 27 es el año nuevo chino. Entonces, estas dos semanas no voy a trabajar. Te doy una explicación, pero me he dado cuenta que muchos empresarios informales dentro de China, o que no son tan profesionales o académicamente destacados, les dicen simplemente a muchos empresarios latinoamericanos. Tres semanas voy a parar, dos semanas voy a parar, o desde el 13 nos vemos hasta la segunda semana de febrero. Hay que dejar las cosas claras, es una gran oportunidad, yo siempre digo, este tipo de festividades es una gran oportunidad para darnos cuenta realmente cuál es la profesionalidad, cuál es el nivel, se podría decir, la seriedad que tiene el fabricante y si es un socio a corto y largo plazo. Porque si no es honesto contigo, si no te da las respuestas claras, nada te garantiza a ti que el próximo año nuevo simplemente el desaparezca que esto pase, es una época también muy inestable. En estas temporadas, en estas dos semanas, las personas, los empresarios regresan a casa en una reunión que tienen, una cena, en una cena, en unas bebidas que pueden tener, pueden incluso cerrar una fábrica y abrir otra fábrica. Eso es relativamente normal dentro de China. ¿Por qué? Porque las personas que no buscan tanto la estabilidad, que no buscan tanto eh, superarse académicamente, están trabajando el tema de fábricas dentro de China. Y actualmente China no vive demandada al extranjero. Únicamente el 21% del PBI de China se debe a la exportación, al comercio exterior. China vive de las inversiones. Más del 50% del PBI, lo que generan el producto de trabajos en productos y servicios, la generación dentro de China, son las inversiones. Entonces, eso de que muchas personas dicen China es la mano de obra. Puede haber sido hace 30 años, la moneda de es barata. En China, incluso he hecho comentarios, he visto de personas que dicen los, los sueldos son nada competitivos, totalmente errados. Los profesionales más pagados del mundo se encuentran fácilmente en Europa y en China continental. Las situaciones han cambiado, son los hechos, no es mi opinión. Ahora, si tú quieres seguir con opiniones, si tú quieres seguir con, la otra, con rumores o lo que las personas dicen, allá tú. Pero yo te doy mi punto de vista, yo creo un poco profesional, de lo que incluso sacrifico mi tiempo de estar en Latinoamérica para estar en China, no solo para estar eh, haciendo negocios o generando dinero o trabajando, sino también para estudiar, para aprender. Yo llevo más de 10 años estudiando la cultura asiática y algo sé de cómo las cosas se mueven dentro de China. Yo he trabajado, he estudiado, he trabajado en una empresa privada y he trabajado en empresas estatales dentro de China, así que sé un poco de lo que estoy hablando y bueno, al final depende de ti si quieres tomar mi consejo o no, pero cuando escucho muchos, mucha información, muchas opiniones de cuándo es el año nuevo chino, los fríos es cuestiones aparte y los hechos se corroboran con información, con data y con números. Y los números son del 21 hasta el 27. Y 28 y 29, incluso dentro del comunicado oficial que se ha dado, el gobierno ha dicho, el 21 hasta el 27 es feriado y el 28 y el 29 se trabaja. Incluso han, han estipulado que ese sábado y domingo se tiene que recuperar. Y si el año nuevo chino habría caído este año, porque este año empieza un sábado y un domingo, pero si habría empezado un lunes, el sábado y el domingo anterior se trabaja con normalidad y todos los chinos saben. Y las vacaciones del primero de enero, usualmente muchas personas van a trabajar el primero de enero porque quieren pedir un feriado extra más para empalmarlo con su año nuevo chino. Hay que conocer la cultura china que es muy diferente a la nuestra. Pero en el tema de negocios, tú no puedes tener opiniones, tienes que tener hechos. Y si tienes un fabricante que te está diciendo que se va el 13 y regresa, si Dios quiere, la segunda semana de febrero, no te da ninguna. Comodidad a ti no te da ninguna seguridad Para que sea un socio a largo plazo Y tú quieres buscar un fabricante chino Que sea al menos profesional en lo que está haciendo Que tenga seriedad y que tenga prospección a crecer Que sea honesto contigo Que te diga de cuándo a cuándo va a descansar Y de cuándo a cuándo sueña un nuevo chino Y de cuándo a cuándo realmente vas a poder contar con él Y qué stock va a tener Así que ten esto en consideración Es una gran oportunidad, digo nuevamente Para ver qué tan serio, qué tan grande Qué tanta prospección tiene crecer tu fabricante Así que bueno, tengo que aquí Ya también dentro de China en estos días yo estoy a punto de, de mi maestría, pero bueno, ese es un punto aparte. Por eso tuve que venir a la universidad, pero aprovechando compartí con ustedes. Y estoy todos los días en TikTok, por si acaso. Me encuentras como Béjar oficial en Instagram. Me encuentras como Miguel Béjar oficial. Así que por ahí podemos estar en contactos. Si quieres participar en Masterclass que fue dictado sobre los de la importación, mira la descripción que está ahí toda la información para que puedas participar. Recuerda importar calidad, y tecnología y conocimiento. 2023 con China. Más que hacer negocios, tienes una gran oportunidad para estudiar. Hay becas excelentes para trabajar. Hay oportunidades de trabajo si sí, tienes un profesional, un técnico excelentes, muy competitivas, competitivas incluso con Europa en sueldos. Un profesional promedio en China, muy competitivo. Porque tienes un know-how que no se puede conseguir en China, que es el mercado el español, el mercado latinoamericano, unos expertise diferentes y también oportunidades de inversión, no en la bolsa de valores, oportunidades de inversión en el tema incluso de generación de fábricas. Muchos empresarios he visto que importan dos, tres containers, con esa cantidad de dos, tres containers, podrían tener su fábrica tranquilamente en China. No son límites de dinero. ¿Por qué no se importa maquinaria? Porque si importas. 5.000 unidades de zapatillas te salen mil dólares. Sin cuartas, una maquinaria, mil dólares. Pero quieren importar zapatillas. ¿Por qué? No son límites de dinero, son límites intelectuales. Son paradigmas que tenemos y hay que romperlos. 2023, inversión, estudio y trabajo dentro de China. Pero si quieres seguir con las zapatillas o las inversión, allá tú. mira a Ángel Alveja, soy ingeniero industrial y recuerda importar calidad, tecnología y conocimiento. La calidad atrae a la calidad. El profesional atrae al profesional. Sé más serio, sé más profesional en tu negocio y vas a tra trabajar con esta clase de fabricantes dentro de China. Un abrazo por el año nuevo. China. Hasta luego. Chao, chao.